Hoy casi saco un 10 del examen. Muy bien, Jaimito. ¿Y cómo que casi? Pues porque se anda al de al lado. Vale, a tomar por Venga, culo. va. Hasta luego, No, Mike. no, Mike, no, ha no. muerto. Vaya, es que ese has perdido toda la credibilidad que Frontera tenía. con la papaya. Hola y bienvenidos, mis queridísimos. ¡Y estamos aquí porque hemos venido! ¡Si no nos caríamos, chavales! ¡Es la verdad! ¿Cómo está Tronino? ¿Cómo está Mike? ¿Cómo está Rius? ¡Muy bien! ¡Estáis perfecto! ¡Estáis perfectos! La verdad Correcto. Que sí. ¡Qué guapos! Pues hoy hemos venido aquí a este Pollucho a contar chistes. ¿Y eso, muchos? Va a ser un vídeo muy gracioso. Muy gracioso, los pachachos. Somos los pachachos. Vamos a contar chistes y vamos a ver de lo que trata esto, ¿vale? Vale, va a ver. Tres de nosotros van a ser el jurado, ¿vale? Que van a estar aquí. Y uno se va a subir a esa trampilla a contar chistes. Si vemos que no nos gustan los chistes, pues le damos aquí, ¿vale? Y cuando todo el mundo le haya dado la palanca, él va a morir. ¡Hala! O sea. Y el jurado se tiene que sentar en bates. Solo se puede. Sí. No en bates. Por si acaso te cagas de la risa. Lo que. Lo que pasa es que hay que contar los chistes bien para no morir, ¿vale? Ah. Son cuatro chistes cada uno. Y sí, empieza. Sí. Te vas a tirar esa palanca y te matan. Claro, o sea, tienes que hacer gracia. ¿Vale? Así que empieza el pollo, venga, pollo. Yo, ¿los cuatro yo tiro? Sí, vale, venga, va. Vamos. Oye, en este vídeo sí que me puedo cagar en todo, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Venga, vale. Súbete a la trampilla. Ahí estamos. Vale. Venga. No le vais a dar antes de tiempo, ¿eh? Buah, ya, no me ha hecho gracia. ¡No! 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 Venga, venga, atención. Va. Vale, ¿eh? Voy, ¿eh? Venga, arriba. Dice, llega un niño con su madre y le dice, ¡mamá! ¡Mamá! En la escuela me dicen Lady Gaga. Dice la madre, ¿quién te dice así, hijo? Dice, ¡Alejandro! 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 Te voy a dar la oportunidad porque este no me ha gustado, ¿eh? Te voy a dar la oportunidad. Apagar el fuego que está que Da igual, da igual. Venga, tú pasas el fuego. El pollo asado. Venga, va, voy, ¿eh? Uy, Dios mío. A ver, dice, ¿cómo se llama un pez que cae del 15º piso? ¿Cómo? ¡Atún! O sea, me río más de lo penoso que ha sido. Yo creía que iba a decir anchoa. Esto me ha sorprendido. ¿Anchoa? ¿Tú crees? No sabía que era atún. ¿Te ha gustado a ti, Troino? Sí, sí, me ha gustado, sí, me ha gustado. Me ha encantado. ¡Bien! Me he salvado de este chiste. Venga, río. Uy, Dios, estoy llorando. Venga, a ver, va, otro. Dice, adivina qué es, ¿vale? Tiene ojos y no ve. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué es? No, tú, que eres un inútil. No, un pájaro muerto. Madre mía. No, este no. No, 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 no. No, 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 no. Queda uno. Te queda uno. Yo el mío ya le he dado. Este es muy bueno, lo juro por mi vida, ¿eh? A ver, si es Dice, ¿cuál es el mar más duro? El martillo. ¿Cuál es el mar más agotador? ¡No! ¡Espérate, que es muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¿Qué termina? Venga. ¿A quién le toca? A Mike. Le toca a Mike. ¡Venga, Mike! Primero los animales. Los animales primero. Los animales que nos cuenta súper bien los chistes. Venga, Mike. Yo lo cuento genial. Acuérdate de terminarlos, ¿vale? Es que... Vale. Ya se está riendo y no ha empezado, ¿sabes? Él cuenta los chistes al revés. Primero te ríes y luego ya pues te lo cuenta. Y ahora lo intento contar. Es que en mi mente suena muy bien. Vale. No me ha gustado. A ver. ¿Tú sabías que las cajas negras de los aviones en realidad son naranjas? ¿Qué me dices? ¿Que no son cajas? Tío. ¿En serio? ¿En serio? Me voy del pueblo. Yo también. Me voy del pueblo, tío. ¿En serio? ¡Qué bueno ha sido ese chiste! ¡Madre de mi vida! Yo ya tiene mi voto, ¿eh? Bueno, estos dos ya te han votado. No me mate. Yo te voy a esperar a que cuente los cuatro, por lo menos, venga. Otra oportunidad, otra oportunidad. Va.
Dice, mi novia me trata como un filetito de carne. ¿Y cuál es el problema? Pues que es vegetariana. Madre mía, madre mía, es malo. No le des a la palanca que te está riendo. Pobre perro. Lo llama que no críe hijo. Pobre perro. Sí, que no ponga huevos el perro este. Venga, va, dale. No, los perros son, no son ovíparos. Vale. ¿Tú crees? Este me vais a matar. Es que no sé. ¿Qué le dice una silla a otra que se encuentra mal? ¿Qué? Pobre silla. Ese sí ha estado bien, ese sí me ha gustado, ¿vale? ¿Sí? Ese sí me ha gustado. Sí. Pues mira, ¿por dónde quedó el peor? Es que los más inútiles son los más divertidos. Pues este es del estilo. Mamá, mamá, hoy casi saco un 10 del examen. Muy bien, Jaimito. ¿Y cómo que casi? Pues porque se lo anda al de al lado. Vale, hasta luego. Venga, va. Hasta luego. Vale, vale. Ha muerto. Ese has perdido toda la credibilidad que tenías. Vaya chispa. Oye, pero... que tiene. Venga, a Troilo, te toca. Que no, ¿a te mí? Gusta, no te gusta el langostino. Sí, sí, venga. Qué bien. A ver, vamos. Te toca. Espero que sea un poquito mejor que los de Mike, por lo menos. Sí, sí, sí. Por favor. Son mucho mejores. De momento. Están a la altura del atún. Y el primero no me lo he inventado. De momento, para el nivel que hay, o sea, de los dos que tal, me gustan más los de Rius, lo siento mucho. Pues hablando del rey de Roma. A ver. Tengo un chiste de con Rius. ¡No! Cuéntame. Eso da mucha risus. ¡Jos! ¿Qué es Rius en manos de un zombi? Buah, verás tú. No sé. Un laus de sangre. ¿Un kebab de pollo? La mala mía, ¿no? Tú. Toda la vida, ¿no? Dale, por favor, digo, dale, Mike. Te juro que se ha encendido la palanca sola, digo, de lo malo que es, te lo juro, ¿eh? Que yo ni le he dado. Yo ni le he dado a la palanca. Es muy bueno. O sea, que le ha dado Rius. No hay que pillarle la gracia. Puede ser. Venga, vale. Dale otro. Está que arde esto, otro, ¿eh? Otro. Otro, sí. Que arde. Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves muy bonita de vaca. Pero si soy un dálmata. Por favor, chicos, darle los dos. Que eso lo merece. No, de momento vamos a dejarle que cuente otros dos, ¿vale? Vamos. Va, Trolino. Esto es una entrevista. Nivel de inglés. Alto. Traduzca fiesta. Party. A ver, úsalo en una frase. Ayer me partí el hocico en la bicicleta. Claro. Me está gustando malo de Mike, ¿eh? No sé yo, pero me está gustando malo de Mike. Venga, vale, el último, que sí, este es el mejor. Es que el de Mike era bueno. Este es mejor. Ya me voy al antro con mis amigas, mamá. Pero quítate esa minifalda o no sale. Pero, ¿por qué? ¡Porque se te ven los huevos, Raúl! ¡Hostia! ¡Chico con falda! ¡Que no ven niños! No ven niños, tío. O sea, es el único que me ha gustado, pero no ven niños. Yo te tiro. ¿Ya tira Raúl con la minifalda? ¡Tíralo, Mike! ¡Tíralo! ¡Ay, por Dios! ¡Pero que me amo! ¡Va, pues ya lo tiro yo! ¡Ahora va! ¡Tramposo! ¡Tramposo! ¡Venga, pues me toca a mí! ¡Es mi turno! ¡My turno! Sí, no sé si me voy a acordar de todos, pero bueno, yo lo intento, ¿vale? No me ha gustado. ¿No te ha gustado? A mí tampoco. ¿Voy? Venga, ves. Venga. O sea, la lava. Esto va uno que dice, uy, que es que vengo de una entrevista de trabajo. Dice, ah, sí, dice, ¿de qué? Dice, de profesor de inglés. Dice, ¿pero trabajo es tablet? Dice, no, tablet es mesa. Dice, ¡ay, por Dios! Está en el hospital un señor, dice, ¡ay, por Dios! ¡Ay! ¡Mi suegra! ¡Ay, que me la ha atropellado un camión! ¡Mi suegra! Dice, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está mi suegra? Dice, pues se tiene que poner usted en lo peor. Dice, no me diga que me la tengo que llevar otra vez a casa.
Era muy previsible. Está bien. Dice que están en una comisaría y le preguntan a los policías nuevos, claro, hay tres chavales nuevos, y dice, bueno, dice, vosotros, este sospechoso, ¿cómo lo reconoceríais por la calle? Dice, hombre, dice, porque es que le falta una oreja. Dice, ¿pero tú eres tonto? Dice, ¿no ves que la foto de perfil? Se me está vacilando. Dice, anda, tira de aquí y no vuelvas, ¿eh? Dice, a ver, el siguiente. Dice, ¿tú cómo reconocerías a este sospechoso por la calle? Dice, hombre, el coronel, dice, porque solo tiene un ojo. Dice, otro tonto, mírale. Dice, que la foto de perfil. Dice, pero ¿cómo te puedes no darte cuenta, macho? Dice, tira de aquí, anda, tira de aquí y no vuelvas, ¿eh? Dice, a ver, el siguiente. Dice, ¿cómo reconocerías tú a este sospechoso por la calle? Dice, hombre, porque lleva lentillas. Dice, va. Dice, ¿cómo ves tú eso? Mira si el informe. Dice, efectivamente, macho, tiene usted razón. Dice, ese sospechoso lleva lentillas. Dice, ¿cómo te has dado cuenta? Dice, hombre, dice, es que con una oreja y un ojo, dice, tú a ver cómo se sujeta las gafas. Eso estaba bien. Es muy malo. Era muy bueno. ¿Cómo que buenísimo? Es malísimo. Es malísimo. Bien hecho, trolino. No, que no le deis, que era bueno. Si os habéis reído. No. Os habéis reído. No vale, Mike. De lo malo que era. Yo sí no, tengo nada, ¿vale? Solo quedas tú. Venga, vale. El último, ¿eh? El último. Dice, oye, tronco. Dice, ¿por qué estás tan triste? Dice, joder, macho. Dice, es que mi madre se ha tirado por la ventana y se ha llegado al cielo. Dice, ay, madre mía. Dice, no veas cómo rebota tu vieja. ¡Buah! ¡Qué viejo! ¡Ya me lo sabía! ¡Se ha metido tirando! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Pues estaba muy gracioso! ¡No! Oh, ¡has bueno, pillado! Pues nada, hemos pillado al final todos, ¿eh? Así que mejor que díganlo en la descripción. Bueno, en la descripción no, que díganlo en los comentarios los suscriptores quién ha ganado este combate de chistes. ¿Vale? Pues os habéis reído más. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Si es así, compartidlo con vuestros amigos, sobre todo con vuestras amigas, darle a like, suscribiros y pasaros por la descripción, que están los canales de estos chavales. ¡Ay! Y suscribiros, claro. Venga, pues nada, muchas gracias por despedir, pero no vas a hacer de robar.